Amigos, queridos amigas, estamos acá para darle una tremenda recomendación que es internet todo el tiempo. Este artefacto que usted puede conectar al router de, que le da por supuesto internet, el router de su casa y le va a permitir en caso de corte de luz, que pasa habitualmente o pasa en algún momento, ¿cierto? Lo puede conectar y le va a permitir tener autonomía de internet durante al menos 3 o 4 horas. Por supuesto, todo esto está acá en Multicom Maule o TV Cable Long Comilla. Y además lo puedo usar también como cargador portátil porque fíjense que tiene 3 salidas para 5 volts, 9 y 12 en caso de que su artefacto lo necesite. Esto está acá y le permite, por supuesto, tener internet en caso de corte de luz. Así es que venga, conózcalo y, por supuesto, sea parte de la gran comunidad y de los increíbles productos que tenemos acá en Multicom Maule y también en TV Cable Long Comilla. Vale, seguimos contigo. ¿Cómo están? Mucho tiempo que no los veía. Bien. Bueno. Oye, Vale. Oye, nos quedamos con la Vale, la convencimos que se quedara con nosotros un ratito. Voy para... a quedar aquí porque vamos a conversar un tema muy entretenido, que la verdad para mí es todo algo nuevo, así que yo creo que voy a hacer muchas preguntas al respecto. Oye, eso es lo que nos gusta acá, que las preguntas puedan fluir porque son preguntas que a lo mejor la gente se hace en su casa. Y por supuesto también dejamos invitado a la gente que está conectada a través de las redes sociales. Recuerden que estamos saliendo por Facebook, por Linares Informado, el Colonial de Hierbas Buenas y Canal 30 Multicom. Así que si usted está por ahí, tiene alguna pregunta para realizar, es el momento, nosotros vamos a estar leyéndola. Oye, aparecía acá abajo, ¿no? ¿Apareció ya siendo esto? Sí, parece que lo vi de reojo, que en la conducción sale Valentina sí. Martín. Qué tierno. Te estamos dando aquí, mira, ahí te primera conducción. Vez que hago esto, así que voy a pedir un deseo. Sí, un deseo, después sacamos el pantallazo ahí. Sí. Bien, oye, nos visitan, ¿ah? Desde... bueno, le vamos a preguntar desde qué lugar viene, pero nos visita acá Ana Luisa Echeverría, ¿cierto? Que es la coordinadora regional de Coaniquem. Y vamos a estar conversando de esta colecta importante que se hace todos los años, que permite, por supuesto, a Coaniquem seguir funcionando con la misma fuerza que lo hace desde el comienzo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí llegando desde Talca, a las carreras, pero alcanzamos a llegar, así que muy bien. No hay problema. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por haberse tomado el tiempo, haber venido acá a Linares y poder conversar sobre esto, que nadie está libre, son campañas que se hacen todos los años con respecto a las quemaduras. Sabemos que la afectación que esto tiene, lo que también puede de alguna forma cambiar una vida, cambiar una familia por las secuelas que tiene todo esto. Pero para eso está Coaniquem, para esta rehabilitación, para poder apoyar. También está en la parte preventiva. Pero bueno, cuéntenos usted también de qué trata Coaniquem y cuál es el foco que apuntamos durante esta colecta. Bueno, Coaniquem es la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, ya existe desde el año 79. Recientemente cumplimos 45 años desarrollando esta labor. Harto tiempo, ¿cierto? Sí. Al principio, bueno, el doctor Rojas, que es uno de los fundadores, dice que al principio maletín, o sea, Coaniquem no era nada más que un maletín y un par de documentos, ¿cierto? Y desde ese punto hasta ahora, que tenemos 4 centros de rehabilitación a lo largo de Chile, se han atendido más de 150.000 pacientes en la historia de Coaniquem. Ha pasado mucha agua debajo del puente y es una institución que ha ido creciendo en la medida que se ha ido necesitando, ¿cierto? Ha ido viendo las distintas requerimientos que hay en este tipo de secuelas que van dejando las quemaduras y desarrollando nuevas tecnologías, nuevas técnicas, sumando distintas disciplinas para poder hacer una rehabilitación integral que permita que esos niños, niñas que se han quemado puedan tener una mejor calidad de vida. Ese es el gran foco, digamos, de Coaniquem y ese es el proceso de rehabilitación que se hace, como les decía, integral, intervienen muchas disciplinas, tenemos muchas campañas para poder solventar eso y así es como hemos ido en estos 45 años. 45 años sí, de una larga tarea y de, bueno, varios niños, sobre todas las cosas, quemados. Las razones de las quemaduras muchas veces parten, ¿cierto?, por no tener esta prevención, por no tener o cumplir ciertas normas de lo normal que debería haber en una cocina, en una casa, no con precaución. La estufa, estas precauciones. Se hacen campañas también durante el año. Yo por eso recordaba con alguien, porque acá hablamos de una campaña que se hizo con respecto a esto, cuando empiezan esta temporada de invierno, con el tema de la estufa, el tema de los hervidores, de las ollas. Siempre hay una forma también de prevenir todo esto. Sí, siempre hay una forma y ahí es importante un dato, bien que tú lo mencionaste al pasar, pero son cosas cotidianas las que provocan las quemaduras, son parte de nuestros hábitos del día a día, no son situaciones excepcionales de niños muy traviesos, ¿cierto? Claro. Que están haciendo alguna tontera, digamos, ¿no? Son hábitos de todos los días. Los hervidores son una de las causas principales de las quemaduras, ¿cierto? El agua caliente de los hervidores,
las estufas en esta época, efectivamente de invierno, dónde las ubicamos. A veces se pone la estufa en la mitad de una habitación o en un pasillo porque uno trata que llegue para la pieza de allá, para la pieza de acá, para que llegue calorcito a todos lados. Para toda la casa. Pero eso significa que puede pasar fácilmente un niño corriendo, incendiarse parte de su ropa, caerse arriba de la estufa. Entonces, son esas cosas. El hervidor, si lo llevamos a la mesa, por ejemplo, cuando estamos tomando once, hay una gran cantidad de quemaduras que se producen entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque estamos tomando once sentados en la mesa. O también los cables que pueden estar... El cable del hervidor. Sí. Claro, y por eso los hervidores, si te fijas, tienen los cables cada vez más cortos. Sí. Eso es una normativa que se ha ido desarrollando y se ha ido impulsando desde Coanquén también. Mira, pero eso. Un hervidor que está en la mesa, imagínate un niño que está aprendiendo a caminar, que llega, se para en la mesa, se afirma del mantel, vuelca lo que está arriba. Un hervidor es un litro o un litro y medio de agua hirviendo que puede caer encima de un niño. Sí, en la cara. Entonces son quemaduras muy extensas, muy complejas de tratar. Y que son últimamente este tipo de quemaduras son las que requieren mayor cantidad de hospitalizaciones, ¿ya? Sí. Entonces, esas son las cosas de la vida cotidiana. La plancha, ¿cierto? Si estoy planchando arriba de la cama porque voy a apurar, quiero planchar una blusa o una camisa antes de salir al trabajo, por ejemplo, y dejo la plancha ahí, arriba de la cama, fácilmente un niño se pueda acercar y tocarla o poner la mano, por ejemplo, que es una quemadura muy habitual. Muy doloroso, es difícil rehabilitar la mano de un niño pequeño porque están, por eso se queman también, ¿no? Sí. Quieren tocarlo todo, quieren agarrar todo. Yo me quemé con la plancha, puse la... ¿Recuerda hasta por qué? Fue de curiosidad, no fue como a ver, así como... Y claro, no fue tanto menos mal, no estaba tan caliente la plancha, pero obviamente estuve toda la noche llorando porque el dolor, te sale de las quemaduras, son fuertes. Sí. Son de las lesiones más dolorosas que hay y los tratamientos, además las curaciones también son complicadas y son dolorosas. Sí. Entonces también hay, todos tenemos toda esta área de prevención que en el fondo tiene que ver con tomar conciencia de esos hábitos. Exactamente. De cómo dejo las ollas arriba de la cocina, si las dejo con el mango para afuera, por ejemplo, pasa un niño, se da vuelta un sartén con aceite caliente, entonces... Usar los quemadores de más atrás, evitar que los niños entren a la cocina. Esa es como la primera. Colocar, pero no siempre se puede. Colocar trapitos para cuando uno cocina, que no estén ahí al alcance de los niños también. Claro, en la puerta del horno, que no se puede abrir fácilmente, eso. ¿Cierto? Anclar las cocinas al suelo o a la pared de atrás, sí, que la mayoría de las cocinas ahora vienen con las cositas, sí, ¿cierto? Eso también son normativas que se han ido tratando desde distintas organizaciones, pero en que Coaniquem ha sido parte de eso, ¿cierto? Las campañas de fuegos artificiales, de prevención de las quemaduras por fuegos artificiales. ¿Y quemaduras por interruptor? No sé, que un niño coloque las manos en el enchufe y se pueda quemar, ¿ese tipo de quemaduras también las También trata? Existe, son mucho menor cantidad, digamos. Las grandes quemaduras, o sea, los grandes agentes causales que nosotros le llamamos a lo que produce la quemadura, ¿cierto? Son líquidos calientes u objetos calientes. En líquidos calientes estamos hablando del té, el café, la sopa, ¿cierto? Sí. Y los objetos calientes en general son las estufas, la plancha, cualquier tipo de calefacción y el horno. Las quemaduras por electricidad son poquitas, pero son graves en general, sí, porque pueden llegar incluso a generarte un paro cardíaco, un shock eléctrico. Sí, dependiendo de los Que los niños metan los dedos en el enchufe cada vez es más difícil porque los enchufes vienen ahora con normas de seguridad también. Que no caben los deditos de los niños. Pero ahí lo que recomendamos, si no es así, poner, por ejemplo, los muebles tapando los enchufes, ¿cierto? Ahí lo que se ha complicado en el último tiempo son estos alargadores que les llamamos las zapatillas, ¿ya? ¿Cierto? Que les ponemos el hervidor, la plancha, el celular, etcétera. Hicimos recomendaciones de eso con bomberos acá. Y ojo, porque tiene atrás una cantidad de watts, claro, de lo que se ocupa el alargador y uno tiene que estar pendiente de se de sobrecargan. Y esa quemadura, por ejemplo, aumentó en la pandemia porque los niños empezaron a manipular mucho más los cargadores, los artefactos eléctricos, porque tenían que estar conectados, porque estaban todo el día en el celular, porque no había otras alternativas, digamos. Y empezó la manipulación. Tú te das cuenta que aumenta una conducta y puede aumentar enseguida el tipo de quemaduras que se pueden producir. Sí, exactamente. Hay mucho que prevenir con respecto a esto, pero bueno, pasa, es algo que no podemos poner una venda en los ojos, pasa mucho, pasa en Chile, y Coaniquem se preocupa de todos estos niños para rehabilitarlos. Me imagino que la tecnología también ha avanzado mucho con respecto a las curaciones, porque no es lo mismo que la velita que le ponían, ¿cierto? Cuando se quemaron niños antiguamente, que de la misma vela, ¿cierto? Sacaban y le echaban. Ahora me imagino que ya hay tecnología, que es parte también de todo esto.
Sí, en Coniquem una de las nosotros hacemos principalmente rehabilitación, prevención, pero también hacemos investigación y capacitación. Entonces, en todo ese proceso de investigación es poder ir desarrollando mejores técnicas y mejor tecnología para desarrollar los tratamientos de las mismas curaciones, como tú dices, ¿cierto? Los injertos, las operaciones. Hoy en día se está trabajando con piel sintética en caso en que no se pueda hacer injerto con la piel natural. Yeah. Pero son en general equipamiento y insumos carísimos, de alto costo. Y por eso es que estamos en campaña como la que tenemos hoy. Sí. Conversemos de esta campaña, de esta colecta importante que normalmente nosotros todos los años vemos en las calles, ¿cierto? Diferentes personas con su, con su pechera de Coniquem, que están esperando su donación. ¿Cuándo se va a hacer este año esta con el tarrito de Coniquem, por supuesto? ¿Esa donación se hace en un periodo de tiempo, por ejemplo, no sé, en el mes de mayo, en el mes de junio, o es todo el año que yo puedo cooperar? Nosotros tenemos, o sea, siempre se puede cooperar. Por ejemplo, tú puedes ser socia de Coniquem y cooperar mensualmente con una cuota, que es uno de nuestros grandes ingresos, digamos. ¿Y para eso hay que inscribirse en alguna parte? En la página web de Coniquem se pueden hacer socio, pero esta campaña en particular, que es la colecta nacional, son 3 días en la calle, que son este viernes, sábado y domingo. Pero además venimos con la colecta online, que también hoy día se puede donar directamente en la página web, que está desde el 17 de mayo y también dura hasta este domingo. Son 3 días, yo pensé que era... La presencial son 3 días. La presencial en calle son 3 días. Viernes, sábado y domingo, ahí es donde van a ver a los voluntarios en la calle con sus pecheras, ¿cierto? Aquí tenemos varios grupos de scouts, de iglesias que nos acompañan como voluntarios y que se despliegan por la ciudad de Linares para recibir los aportes de la persona. Si yo, por ejemplo, quiero ser voluntaria, tengo que inscribirme acá en Linares, por ejemplo. ¿Tengo que inscribirme en alguna parte? ¿Tengo que llamar a alguna parte? Voluntarios.coniquem.cl, ahí te puedes inscribir, puedes ser online, voluntaria online o voluntaria de calle. Tienes las dos alternativas. Las dos también, al mismo tiempo. Sí, se puede. Oye, también. Sí. Entonces, siempre hay formas de poder apoyar y ayudar, ¿cierto?, con estas colectas. Recordemos entonces que este viernes 31 de mayo, ahora este viernes, el sábado 1 y domingo 2 de junio, vamos a estar viviendo la colecta a nivel nacional con respecto a Coniquem. Vamos a ver las calles, ¿cierto? En diferentes lugares van a estar los tarritos de Coniquem para poder hacer las colectas. Estas también son una parte importante, me imagino, de la ayuda que llega con respecto a la forma monetaria. Sí, en la colecta se reúnen bastantes recursos, son fundamentales además porque son recursos que entran absolutamente frescos, digamos, ¿no? Hay recursos, por ejemplo, de instituciones públicas que nos apoyan con determinadas charlas de prevención, etcétera, pero son que van destinados efectivamente a eso, pero esto, lo bueno de estos recursos es que pueden ir definitivamente a el trabajo de Coniquem con cada paciente, ¿no? Bueno, nosotros atendemos más de 8.000 pacientes al año, entonces necesitamos que esos recursos estén presentes. Nosotros, Coniquem tiene las puertas abiertas para cualquier niño, niña o joven. Nuestro único límite son los 20 años de edad. Sí, eso mismo me iba a preguntar, la edad, ¿cómo hasta qué edad? Atendemos hasta los 20 años de edad. ¿Ya? Y a cualquier niño que llegue, que necesite la atención de rehabilitación a partir de las secuelas, tanto de las quemaduras como de otras cicatrices, que también es otro tema que a veces es poco conocido, porque hay otras cicatrices como una cicatriz de una operación, un accidente automovilístico, una picadura de insecto que de repente te puede dejar una cicatriz. Esas cicatrices también se pueden tratar en cualquier. ¿Ya? Bien, Ana Luisa, se nos ha acabado el tiempo, estamos a las 10 de la mañana ya, así que 2 minutos para despedirnos. El último llamado para la comunidad para que puedan apoyar, ¿cierto?, la colecta de este fin de semana. Y mientras, denle nomás, porque tengo algo que también comentarle un ratito. Perfecto. Queremos llamar a la comunidad a que pueda aportar en esta colecta. Van a estar nuestros voluntarios desplegados viernes, sábado y domingo en las calles con la alcancía de Coniquem, los van a ver, van a estar con su pechera, bien identificados. Y además, para la gente que quizás no se va a encontrar con ellos, puede entrar a coniquem.cl, hacer su donación online, ahí tienen para, con todos los medios de pago, ¿cierto?, de distintas formas, eso llega directamente a los recursos de Coniquem para esta rehabilitación integral, niños y niñas que nos necesitan y que nosotros siempre vamos a tener abiertas las puertas. Atendemos de manera totalmente gratuita. Qué bueno. Coniquem está aquí y están apareciendo abajo, están apareciendo hace un ratito
lo cambiaron, pero estaba el GCD, donde se puede, por supuesto, donar todo lo que es durante el año, ¿cierto? Te lo decía hace un rato, Ana Luis. Sí. ¿Qué producto de Quiñe te quieres llevar? El día de hoy tenemos los Quiñe Candy, Quiñe también Choc y también los frutos secos acá que tenemos, maní confitado, maní japonés, bueno, pasas, lo que usted quiera. El maní japonés es mi debilidad. Eso, ya, nos vamos con el maní japonés. Entonces, para Ana Luisa Echeverría, coordinadora de Conequén, muchas gracias por estar con nosotros. Únete acá nomás, ¿vale? Únete a nuestro equipo acá, que nos acompañó Valentina Martínez, por supuesto, nutricionista también. Y nosotros nos despedimos agradeciendo por todo, por supuesto, la sintonía, todos los comentarios de todo lo que hemos conversado. Oye, veo varias jóvenes varios jóvenes que están detrás de cámara, que nos visitan, porque estamos en periodo de Open House, entonces nosotros mostramos a la comunidad nuestro espacio, nuestro programa y también, por supuesto, nuestro canal y lo que se hace acá. Por eso están estos jóvenes acá. ¿De qué colegio vienen, chiquillos? Del Liceo Politécnico. ¿Del Liceo Politécnico? ¿De qué curso son? Tercero medio. Tercero medio. ¿Son todos del mismo curso, no? Es que se ven jovencitos. Sí, oye, y pueden pasar un ratito, ¿no? ¿Lo podemos analizar, te parece? Si sí, lo quitamos. Vengan para acá, chiquillos, para conversar brevemente. Acérquese, acérquese. Porque ya estamos en el tiempo de nuestro programa. Le pedimos a San Javier si nos dan unos minutitos nomás para poder conversar con ellos. A ver si le podemos pedir acá a producción que nos pase. Gracias. Un micrófono y poder conversar. ¿Nadie más? No sean tímidos, no chiquillos. Tímido, aprovechen. Es solamente un ratito que me voy a acercar por acá para conversar con ellos. Oye, buen estilo, ¿ah? Bueno, chiquillos, cuéntenos, ¿qué andan haciendo el día de hoy acá en nuestro canal? Me imagino que es en algún ramo en específico. Sí. ¿Qué andan haciendo por todos lados? Venimos a ver cómo es el detrás de cámara. ¿Sí? ¿Te gustó el espacio? Este es un canal regional, por supuesto, y la envergadura de Linares, pero se hace con mucho cariño. ¿Qué les parece a usted el espacio que tienen acá? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Tienen algún ramo? Simón Arias. Simón. ¿Y por acá tu nombre? Lucas. ¿Lucas, sí? Carlos. Carlos, ¿ustedes son de un curso en específico? Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, un ramo que tiene, por supuesto, conexión con nosotros, y no tan solo con el canal, sino que con lo que se hace acá, que trabajamos con Internet y TV Cable, que es parte de Multicomable. ¿Por qué decidieron tomar este camino de las telecomunicaciones dentro de los ramos? Porque en segundo medio tuvieron que decidir, ¿cierto?, para tercero y cuarto. ¿Cómo fue ese proceso, Simón? Bueno, lo encontré más entrete cuando fuimos a la visita de la especialidad. Sí. ¿Qué es lo que, para ti, por ejemplo, qué es lo que más te gusta o destacas desde esta carrera? El ganar dinero. El ganar dinero. Muy bien, sí, es sincero, está bien. Hay que facturar. Sí, hay que facturar, por supuesto. Y por acá, amigo, ¿qué le parece estas visitas que van a acercarse de alguna forma a lo que tenemos a la mano, cierto? Que son los canales de televisión o los diferentes medios que tenemos en nuestra comuna de Linares. Nos parece bien, nos llamó la atención las cosas que hacen y lo demás. Muy bien. Hombres de pocas palabras, pero por supuesto, no, lo entendemos, chiquillos. Lo que pasa es que las cámaras de repente ponen un poco nerviosos, sobre todo que estamos en vivo y hay más de 10.000 personas que pueden tener la posibilidad de vernos. Así que de alguna forma puede ser que eso ponga un poco nervioso. Salimos de la diferente plataforma de Talca hasta Linares. Pero de todas maneras agradecemos que hayan venido. Gracias a todos los chiquillos que están allá, que no quisieron pasar. Son más tímidos ustedes, son más cohibidos. Pero agradecemos también la gestión de los profesores que, por supuesto, están entregando esta posibilidad de que los jóvenes de nuestra comuna de Linares, y sobre todo con carreras relacionadas con lo que se está haciendo acá, puedan conocer lo que hacemos nosotros en estos espacios, sobre todo en vivo, porque esta es televisión en vivo que hacemos todas las mañanas en nuestro matinal. Desde ya entonces nosotros nos despedimos, agradecimos toda la sintonía junto aquí los chiquillos del tercero. ¿De qué tercero son? ¿Son todos del tercero? Con el tercero C entonces del Liceo Politécnico Linares nos despedimos junto a la Vale también, venga para acá, Valentina Martínez. Aquí nos despedimos en este especial, por supuesto, Open House de Canal 30 Multicom. Cuídense mucho, nos vemos mañana con más Al Despertar. Chaito.